El Producto Interno Bruto per cápita representa la cantidad de dinero que le correspondería a cada habitante si se repartiera a todos por igual la riqueza por la producción de bienes y servicios en un territorio. Al hacerlo por cantones, los capitalinos, los belemitas, los escazuceños, los heredianos y los santaneños son los ciudadanos que en promedio concentran la mayor generación de riqueza en el país. A cada uno le corresponde en promedio 26, 24, 14 y 13 millones de colones respectivamente al año. Estos datos se desprenden de una nueva herramienta dada a conocer hoy por el Banco Central, llamada PIB cantonal. Uno de los temas con los que tiene que trabajar el país es la concentración que hay en algunos cantones de la riqueza, por supuesto, y uno pensaría que a partir de entender más claramente el fenómeno, pues se pueda trabajar en políticas específicas para desarrollar aquellos cantones que definitivamente tienen un sesgo muy fuerte, negativo, con respecto al crecimiento de otros. En el lado opuesto están los cantones que generan menos dinero por sus actividades productivas. Los ciudadanos de Aserrí, La Cruz y Oramuno son los que concentran menor riqueza en promedio, entre 2 y 3 millones de colones. La nueva herramienta del Banco Central permite conocer cuáles son los cantones con mayor Producto Interno Bruto y hacer comparaciones entre ellos. Los datos se desprenden del 2020. Propiamente los estados financieros de cada municipalidad para medir el servicio de administración pública que generan estos entes a nivel de cada cantón. De momento no estamos utilizando otros datos que podrían tener ellos disponibles, ¿verdad? Porque ellos... El Producto Interno Bruto per cápita es un medidor que permite medir el nivel de desarrollo de los territorios y, por consiguiente, la calidad de vida de sus habitantes, aunque deja de lado las desigualdades socioeconómicas que pueden existir en un territorio. Los servicios profesionales y científicos, la venta y alquiler de apartamentos, así como la enseñanza, son las actividades económicas que generaron un mayor valor agregado a la economía.